Hola, la guía cantinero. Hola, Kevin. Aquí José Yeye Ortega desde Puerto Rico. Hoy vamos a estar evaluando unos cócteles. Especialmente me tocó evaluar uno de mi paisano, Puerto Rico. Mi amigo Kevin de Aguadilla. Saludo, Kevin, y a toda esa gente de Aguadilla. Kevin, aquí yo puse unos puntitos buenos y unos puntitos malos. Pero vamos a empezar con los buenos. Kevin, me gustó cómo tú presentaste en el video. Hablaste muy bien, te supiste expresar, supiste manejar los nervios, y eso es algo muy importante cuando uno está haciendo un video o está haciendo una presentación para los jueces, cuando uno está hablando y eso. A mí me ha pasado, a todo el mundo le ha pasado, y tú supiste manejar eso. Lo que no, los puntos que no me gustó fue que no enfriaste cristalería. Me hubiese gustado que hubiese incorporado un jarai o equipo mejor para recrear un cóctel en un video, en un tipo de competencia. Muchos jueces van a estar pendientes a eso. ¿Qué equipo estás utilizando? ¿Cómo lo estás utilizando? ¿Cómo se ve tu equipo? Eso es muy importante con las competencias. Me hubiese gustado también que hubiese presentado un cóctel en un platito. Hubiese incorporado fruta, un pairing, o hacer algo, hacer vivir una experiencia. Aunque sea poner un platito con fruta deshidratada, cuatro frutas deshidratadas, pero hacer que esa foto, o ese video, o el juez que lo vea, o el cliente que lo vea, hacerlo vivir más allá de una experiencia y quedarse con ese wow. Kevin, mi mejor consejo es que siga hacia adelante, no te quites. Eres un muchacho joven, me gustaría verte más en competencia. Cualquier ayuda que necesite puede contactarme. Me busca por José Yeye Ortega. José Yeye Ortega. Tengo mis dos páginas. En lo que necesite, estamos aquí para ayudarte. Pero me gustó tu presentación. Fue original. Me gustó por tu humildad en el sitio donde tú estabas. Me encantó, me recordó cuando estaba en el campo. Y trabajaba en el campo también, en la barra de mi tío. Y en verdad me hiciste vivir también una experiencia. Y eso pues me gustó. Aquí pues José Ortega dando mi humilde opinión para la gente y el cantinero y para Kelvin.